Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como el Canelo Álvarez, nació el 18 de julio de 1990 en Guadalajara, Jalisco. Hoy por hoy es considerado el mejor libra por libra del mundo. Pese a esto, sus campeonatos y logros que ha llevado en su carrera no han sido suficientes para la afición. Saúl es el boxeador menos querido en México, y es que te puedes dar cuenta que de cada 100 comentarios, 95 son negativos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Serán sus peleas que han desencadenado la andada de críticas en contra del pelirrojo boxeador? ¿Serán sus cláusulas? ¿Serán sus oponentes o será otra cosa? La mayoría se ha debido a la total animadversión que existe en el medio de los aficionados al boxeo en México. Como país, México ha producido más de 200 campeones mundiales, muchos de ellos auténticos ídolos del pueblo, guerreros de los encordados, respetados y considerados como los mejores de todos los tiempos, algo que pese a sus múltiples campeonatos y 50 triunfos en el cuadrilátero, el nativo de Guadalajara, Jalisco, aún no logra. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué sus victorias no logran el consenso del conocedor público mexicano? Bueno, pues aquí te dejaré algunas que podrían ser las razones por la cual Canelo es el menos querido en México. Podría ser su origen televisivo. Y no, este punto no tiene nada que ver con la pobreza, pues la gran mayoría de los boxeadores mexicanos, los grandes campeones, han nacido en condiciones extremas, algunos casi en la miseria absoluta, y han salido adelante. Por lo que ese no es el caso, más bien que su incursión en el profesionalismo, su verdadero origen estuvo siempre acompañada y llevada de la mano de una televisora mexicana muy poderosa llamada Televisa, que lo fue armando como un producto de farándula, haciéndolo posar desde muy joven con actrices y modelos, mientras en el ring con seguía triunfos de poca monta. Saúl comenzó su carrera boxística en el año 2005 cuando apenas tenía 15 años de edad, después llamaría la atención de TV Azteca. ¿Crees que sea esto el motivo? ¿O podrían ser sus rivales? La hoja de rivales de Saúl el Canelo Álvarez cuenta con nombres de mucho respeto, pero casi ninguno en su mejor momento, pues casi todos fueron enfrentados en un momento en el que el retiro estaba muy cercano, o bien, como es el caso de Miguel Cotto o Shane Mosley, fuera del peso en el que normalmente suelen combatir, como Amir Khan o Julio César Chávez Jr., algo que le ha provocado poca credibilidad. De hecho, los únicos dos rivales que ha enfrentado en igualdad de circunstancias fueron Floyd Mayweather, quien lo derrotó de forma por demás clara, y Golovkin, con quien empató la primera vez y la segunda se llevó una muy discutida decisión. ¿Puede ser la soberbia? Álvarez no es un tipo que se identifique con el pueblo, pese a que salió de él. Él es un tipo con poco carisma y que suele equivocarse en sus declaraciones, en las que, en lugar de tratar de conciliar con la gente que no lo apoya, termina por retarlos y mostrarse bravucón. Suele autonombrarse el mejor, y varias veces ha dicho que no le importa lo que piense el público de él, que incluso alguna vez se burló del mal de Parkinson que sufre Freddie Roach, en su momento manejador de Miguel Cotto. ¿Crees que también sea esto? ¿O podrían ser las polémicas en las que se ha visto envuelto? La relación de exclusividad de Canelo y Televisa terminó en el año 2014 luego de una publicación de TV y Notas donde se decía que el boxeador había matado a su sparring Javier Chatito Jauregui durante sus entrenamientos. La revista tenía el sello editorial de la televisora y comenzó el veto. En 2011, el tapatío agredió físicamente a un compañero abajo del ring. Tanto fue el escándalo que Ulises "El Archi" Solís, víctima del pelirrojo, lo demandó por 9 millones de pesos. Archi Solís declaró que el Canelo lo golpeó cuando se encontraron en la barranca de Oblatos en Guadalajara. Saúl se acercó para reclamarle que dejara de salir con su ex esposa, pero Archi solo mencionó que no la conocía. La respuesta enfureció al pugilista fue cuando de un golpe le fracturó la mandíbula y le tiró varias piezas dentales. A Archi le costó un largo periodo de inactividad y el ser despojado de su campeonato mundial mini mosca de la FIB. El escándalo escaló a los tribunales y, para quitarse de los problemas legales, Canelo le ofreció un acuerdo económico. Una vez fue demandado por una persona en el municipio del Salto, Jalisco, en el año 2008, porque supuestamente el pugilista lo agredió tras una carrera de autos. El agredido relató hace unos años para la cadena Univision cómo se dieron los hechos, donde considera que el Canelo Álvarez no toleró la derrota y lo provocó hasta golpearlo.
Otra de las tantas polémicas de Álvarez fue cuando se molestó por la acción de Leo Messi, cuando en el vestidor de Argentina se ve que en el piso tiene un jersey de México que otro jugador del Tri le entregó al final del partido. Messi lo hace a un lado como de forma despectiva, faltándole posiblemente el respeto al símbolo mexicano, siendo esto algo que no le gustó al Canelo, y en sus redes sociales dio a entender que buscaría agredir físicamente al mejor futbolista de la historia. También en el año 2011 el Canelo desafió formalmente a Dinamita Márquez. Todo se dio en el programa El Tribunal, que se transmitía en Televisa. Juan Manuel mencionó que Álvarez no enfrentaba a los mejores clasificados, diciendo que se le hacía absurdo e ilegal por parte de la CMB que no fuera así. Canelo respondió a las críticas y dijo que respetaba las opiniones, diciendo que él, con todo respeto, estaba dispuesto para que el gran campeón Juan Manuel Márquez le diera la oportunidad. El Dinamita no dio una respuesta en ese momento, pero sí lo hizo el Canelo una semana más tarde en el programa de radio El Show de Piolín, diciéndole a Juan Manuel Márquez que si él no creía en sus capacidades, pues que le gustaría que se quitara de dudas. Cabe destacar que sus constantes problemas y actitudes, que incluyen un extraño caso de dopaje, del cual él se defiende diciendo que se debió a comer carne mexicana contaminada, esto le ha valido para perder una buena cantidad de patrocinadores, como la marca de ropa Under Armour, que decidió no trabajar más con el hoy campeón mundial. También podríamos considerar que muchos no quieren al Canelo por la falta de humildad, mientras los grandes campeones mexicanos siempre fueron cercanos a su gente, ayudando a sus barrios y conviviendo de manera cercana. Álvarez llega a todos lados en autos de lujo, con un numeroso grupo de guaruras que lo cuidan de todo contacto humano, tanto a él como a las modelos o novias en turno que suelen acompañarle. No es algo nuevo verle presumir sus automóviles de lujo y la gran riqueza amasada, algo que no está nada mal, pues es su trabajo y sudor lo que le han costado. Pudiera ser que a lo mejor su estilo es el que no le da para más, y es que el estilo de Álvarez no es para nada el que acostumbran los grandes campeones mexicanos, siempre falto de condición, cansado desde la mitad de sus peleas y tratando de terminar de un solo golpe, algo muy lejano a la esgrima y maestría de los campeones mexicanos, y sobre todo de su valentía, pues los ídolos del pueblo mexicano han enfrentado verdaderas guerras sobre el cuadrilátero, en las que muestran el corazón, la pasión y el hambre de triunfo, algo de lo que Canelo parece carecer. Ser, al menos para el público mexicano, y es que el pueblo es gran aficionado al boxeo y gran conocedor de la disciplina, con una tradición de guerreros y héroes que le han apasionado, como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Ricardo López Nava, Daniel Zaragoza, Rubén Púas Olivares, Pipino Cuevas y Rubén Ratón Macías, una lista en la que Álvarez parece no tener un lugar, al menos no para los aficionados. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Crees que este es el motivo? ¿O tú tienes algo más? Déjamelo en los comentarios. Algunos datos pueden ser erróneos y no aseguran que sean verdad. El artículo es informativo y con fines de entretenimiento, sin dañar la imagen del personaje nombrado en esta biografía, ya que es recopilación basada en artículos y videos que rondan en internet.